Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars. En el video de hoy hemos conseguido la nueva skin de Meg, como os dije en el día de ayer. Y hoy vais a ver y vais a comprobar qué es lo que vale, cómo comprarla y cuánto cuesta, ¿vale? Porque veo que hay gente que, bueno, ha conseguido la skin pero no le deja comprarla. Hay gente que le sale un precio distinto, hay gente que le pasan cosas raras. Y bueno, hoy os voy a enseñar cómo conseguí yo la skin, cómo se puede comprar y por cuánto la compré, ¿vale? Pues como podéis ver, no es ningún error, tengo aquí la skin, la tengo en el menú, es mía, rango 32. 3, juego normal, no hay nada raro. Antes de nada quiero hacer una cosita porque me sale aquí un mensaje de que si no reclamo lo de la temporada 16 lo voy a perder en la siguiente actualización, así que lo voy a recoger ya. Y me he dejado la última recompensa porque con ella subo a fama lunar 2, ¿vale? Así que lo voy a conseguir aquí pues en vídeo, teniéndolo grabado. Y bueno, a ver, no es nada, digamos, importante, ¿vale? O interesante, simplemente pues fama y ya está. Y tenemos aquí todo este pase anterior completo para cuando salga el nuevo Brawler conseguirlo y maxearlo. Bien, pues como veis, yo ya he conseguido ganar las 60 rondas de Liga Estelar, ¿vale? Entonces, por eso he podido comprar la skin, eso es lo primero de todo. Pero en el día de ayer había mucha gente que decía que no puede comprarla hasta pasados 2 semanas, o que si no, que le salía que le compraba por gemas, solo podía comprarla por gemas y demás. Así que, para que entendáis un poco mejor qué fue lo que hice yo, os voy a dejar la parte del directo de ayer, donde la compré directamente. Antes de ir a enseñaroslo, quiero pedir perdón porque siempre me pasa estas cosas. Yo creo que debería de banear a la gente o no sé, a lo mejor parezco muy mala persona, pero después de dedicarle ayer 6 horas a estar jugando sin parar para conseguir la skin, hubo gente que se empezó a dedicar a canjearme cosas en el directo y prácticamente a joderme el contenido, ¿vale? Así que pido perdón, pero bueno, os voy a dejar ya con el clip, ¿vale? Misión hecha. Tiene gemas, qué mal. O si alguien. ¡Coño! ¡Me lo voy a coger! ¿Quién dijo que no se podía comprar hasta dentro de 2 semanas? ¿Quién fue el que dijo que no se podía comprar hasta dentro de 2 semanas? La oferta ha caducado. Tech support 2.0. Textbook takedown. Last time I fired my gun, I was at the academy. Voy a poner captura en Twitter. Pero alguien ha dicho, no, vale tal, y hasta dentro de 2 semanas no se puede comprar. Pues bueno, ya habéis visto el clip y lo siento si parezco muy borde o parezco mala persona quejándome de que me canjeen cosas que las tengo puestas para canjear en el canal de Twitch, pero es que literalmente no canjearon nada durante todo el directo y en el momento en el que dije, vale, voy a conseguir la skin, empezaron a canjear cosas y bueno, al final le dedico 7 horas jugando en directo ayer para hacer únicamente este vídeo hoy y en el momento en el que nadie debería canjear nada o nadie debería molestar, se ponen todos de acuerdo para hacerlo y creo que lo hacen a posta, pues bueno, pues a lo mejor porque me odian o no tengo ni idea, pero con tal de joderme el contenido y claro, yo quiero hacerlo lo más profesional posible y diréis, ¿y por qué no has comprado la skin hoy? Pues porque resulta que ayer había un bug y creo que sigue estando de que hay gente que no le deja comprar la skin, ni por blines ni por nada, que si tienen que esperar 2 semanas para comprarla. Entonces yo ayer vi en el momento que me dejaba comprarla y dije, la voy a comprar. No vaya a ser que mañana no me deje y tenga que esperar 2 semanas y pueda traer el vídeo hoy. Entonces, me había obligado a comprarla ayer por si hoy no me dejaba comprarla, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, pedir perdón y ya, ¿vale? Bueno, pues llega el momento de probar la skin y que veáis cómo es en partida. Ya la probé ayer, jugamos 3 partidas adicionales y las ganamos las 3, pero como es para vídeo ahora seguramente perdamos todo porque me suele pasar bastante, ¿vale? Así que bueno, más o menos el mecha es así, podéis ver los básicos para que veáis cómo es. Está guay, el pin no tiene animación, para que lo veáis. Y bueno, y también está muy chula la skin, diría que es prácticamente incluso de lo mejor. Cuando no tiene el mecha, los básicos que lanza son como piedrecitas muy pequeñas. Y a ver, mola, está guay, ¿vale? Está mola. A ver, creo que no me deben de bajar la vida entera si me meto así, ¿vale? Cuando Meg deja de estar en su mecha y se destransforma, en plan, pasa a ser a... como lo chiquitito, ¿no? En plan, lo pequeñito.
Está guay, ¿vale? O sea, se ve los disparos y eso. Tiene una apariencia distinta. Y bueno, a mí la verdad que sinceramente me mola. A ver si ahora lo podéis ver. Bueno, a lo mejor no, ¿no? Aquí está. Lo malo, que a lo mejor no lo podéis ver. Voy a pasar en la pelota, pero mirad los básicos si lo disparo para la derecha. ¿Veis? Son como dos cuadraditos de piedra. ¿Lo veis? Está muy guay, a mí me gusta bastante la verdad la skin. Al menos sin el mecha. El mecha la verdad que sí que es verdad que no lo veo muy, 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 muy llamativo o muy escandalosamente bonito. Pero bueno, me gusta la skin, no está mal. Puede ser que sí es verdad que tenga mejores o lo que sea, pero lo dicho, para mí no importa. Está guay la skin, ¿vale? Lo único que sí, pues bueno, habrá que esperar a que saquen el pin animado y eso. Y ya una vez que esté animado, pues veremos a ver cómo es el pin y ya está, ¿vale? En fin, ganamos la primera partida, que por cierto, bueno, maestría de mech, normal, de todo lo que se usó ayer, pues es normal que suba algo de maestría. Y hay una misión tira también hoy de ganar dos partidas y dan 200 de oro, que viene bastante bien para maxearte los brawlers si no lo tienes todavía maxeado. Vamos a recoger esto de la maestría, 150 puntos de fuerza para Mace y cuando la desbloquee, y vamos a jugar pues, otra partida más, a ver qué tal. Tres partiditas, ¿no? Me da igual si pierdo o si gano. Quiero enseñaros también, es que no he perdido todavía con mech, desde que la estoy utilizando con la skin. No he perdido ninguna partida y me gustaría perder al menos una para ver cómo es la animación de derrota, que no la he visto. Y la animación de victoria, pues más o menos es como cuando está en el menú, ¿no? El Brawler. Cuando está en el menú, pues básicamente esa apariencia es la que tiene. Así que no hay ningún misterio ahí en ese sentido. Y bueno, vamos a ver si podemos avanzar, si podemos marcar. Yo creo que me cuelo, ¿no? ¿Me ha ralentizado dos veces el Crow? ¿Ha gastado dos gadgets el Crow en intentar frenarme? Porque me han ralentizado una vez, pero después me han ralentizado otra. Yo creo que sí, ¿no? En verdad, a mí que se ha gastado dos gadgets. O sea, no, ha gastado ya los tres. Es que puedo transformar, buah, por los pelos. Por los pelos, yo no sé si voy a poder defender esto. A ver, voy a aguantar a que salga mi equipo. Pero aguantarlo, lo que es aguantarlo. Vale, bien, al menos lo he aguantado, aunque sea un poquito. Lo malo que como me quiten el mecha, estoy sin vida ahora, ¿eh? Vale, a ver si consigo aguantar ahora. Voy a curarme el todo un poquito, a ver si puedo. Y ya, esta partida puede ser perfecta para que la perdamos, ¿eh? Porque veo que pinta mal. O que al menos está costando un poco. Veo que la Ivy le está costando un poquito entrar. Guay, ya sé que está. Yo, aquí la gente juega muy raro, ¿eh? En la copa juega muy raro. ¿Se me va a lanzar este? Vale. A ver si puedo. Ah, qué pena. Iba a decir, a ver si puedo lanzarme. Y si me lanzo, iba a darle. En plan, no lanzarme, sino que hubiese cargado la ulti y hubiese dado con el bate. Que me ha faltado nada. Guay, el fan que tira la ulti a la pared. Pero sacan la pelota. Sacan la pelota. Es que esto es increíble, ¿eh? O sea, qué raro todo. A ver, voy a matar al Crow. Ah, no lo mato, se ha quedado dentro de vida. Pero bueno, voy a pasar un poquito de él. Voy a aprovechar mi último gadget. Y si puedo pegarle con el bate a alguien, ahí está. Vale, le bajo muchísima vida, así que no me importa. ¿Me matará? Me que está muy rota, chicos, ¿eh? Está literalmente rota. O sea, lo que aguanta, lo que tanquea, los básicos que tiene, el daño que hace. Luego que te puedes sacar otra vez el mecha, que cuando te rompe el mecha, saca el escudo. Me parece increíblemente roto. No sé por qué no la nerfean todavía. O sea, supongo que porque la han sacado así. Y a lo mejor le cuesta reconocer un poco su error a Supercell, pero es que el Brawler está rotísimo, tío. Está exageradamente roto, en serio. Es una barbaridad. No voy a romper eso, no sé por qué gasté básicos en eso, pero bueno. Pero bueno, hacedme caso que no van a tardar en nerfearla dentro de poco. Lo van a nerfear, pero vamos, al 100% porque este Brawler no tiene ningún sentido ahora mismo. Me vuelvo a tirar el mecha, vale. El Crow esto va a sufrir, si no lo mato pues lo voy a reventar un poquito. Voy a dejarme un poquito de vida. Y pues nada, pues ya estaría. Y tengo incluso la ulti. No creo que se escape el boot, ¿verdad? Nah, lo termino de rematar yo. Si no me fío a veces de mis compañeros, que puede ser que la líen. Y bueno, pues ya estaría. Partida. Tiramos el pin y sacamos. Pues vamos a jugar la última partida del vídeo. Y de verdad, ojalá, espero perderla. No por nada, sino porque quiero ver la animación de derrota. Y a ver, tampoco voy a jugar a perder a posta para molestar a mis compañeros. Pero... sé que me gustaría ver cómo es la animación, ya que no he perdido ninguna partida desde que tengo la skin. O sea, pueden enseñar el registro de batalla ahora. Y lo dicho, es que no he perdido literalmente ni una, pero ni una sola partida. O sea, una locura. A ver si puedo pegarle al Colt. Uy, ¿cómo me ha bajado la vida tan rápido el Colt? Me cojo de una ráfaga, me ha bajado la mitad de la vida. Acabo de flipar. A ver si... No, me la he jugado. No pasa nada. Me la jugué bastante lo que hay. Ojo con nuestro Frank. Creo que esto a lo mejor también se gana, A ver si puedo darle. ¡Ah! La disparé mal. Pero bueno, igualmente tenía que gastar la ulti porque iba a salir con el mega ore de base. Así que no me importaba si la perdía o no la ulti. Tenía que dispararla, tenía que intentarlo. Pero bueno, nuestro Frank no está jugando mal, Mira que muchas veces digo, pues bueno, este está jugando mal, este lo hace tal. Pero esta vez, el caso de nuestro Frank
Está jugando bastante bien, ¿eh? Me sorprende porque no suelo tener compañeros así, pero bueno. Voy a tirarme el gadget, que me recupera un poquito de vida. Voy a ver si puedo pegarle al Mortis. Bueno. Es que lo malo es que hasta un Mortis no te hace tanto counter. O sea, el Mortis tiene que gastarte. A ver si me puedo... Ah, me tira la ulti. Si no me voy a tirar la ulti, me transformo. Pero tiene que gastarte 1, 2, 3 o incluso una ulti y 4 básicos para destruirte el mecha. Y después, ese que es sin básicos. Y tú tienes a la mech pequeñita. O sea, es que este Brawl está increíblemente roto. Lo dicho. No quiero molestar a la gente que a lo mejor tiene el Brawler y que lo está disfrutando ahora. Pero que esto no es normal. Está muy roto el Brawler. Tienen que nerfearlo o algo porque, lo dicho, tiene cero sentido. Pero cero sentido no lo siguiente. O sea, no hay ningún Brawler ahora mismo más roto que Mech. En serio. Y lo que pega ya con el Mecha, pues flipa en colores, ¿no? Voy a intentar hacer esto, a ver si puedo sacar la ulti. Y puedo reventar la Morty. Pues el Morty me ha gastado una ulti. Me ha gastado básicos. Y yo sigo aquí ahora con la mech chiquitita, con escudo. Y puedo sacar otra ulti tan tranquilamente. O sea, es que está rotísima. Ya, es que fuera de la skin. Está ultra rota el Brawler. Vale, me da igual que me pille, porque con el mecha por ahora sí me van a matar. Pero tienen que gastar un montón de básicos en poder destruirte. Y ojalá perdamos, ojalá perdamos, ojalá, vale. Tiene pinta que vamos a perder. Voy a intentar ganar todavía lo que queda de partida, pero tiene pinta que vamos a perder. Y de verdad que me viene bien, de verdad. Quiero ver la animación de derrota. No la he visto todavía ni una sola vez. Pero una sola vez. Es la primera vez que me alegra de perder. Bueno, otro Mortis. Le regala la pelota a su otro Mortis. Pues sí. A ver, animación de derrota. Menos mal. Quiero verla. Pues bueno, no hace tampoco mucho movimiento, ¿no? En plan, bajo un brazo, baja el otro y después agacha la cabeza. Sin más. Se acabó. Vale. Pues ya está, esa sería la animación de derrota. En fin, hasta aquí el vídeo. Nuevo nivel del Brawl Pass. Ya recogeremos eso cuando salga Hank. Y poco más, espero que os haya gustado la skin. Espero que os haya gustado el vídeo. Más o menos ya sabéis cuánto vale, cómo se puede conseguir. Si os sale algún bug de que no podéis comprar la skin en 2 semanas, literalmente no sé cómo arreglarlo. Yo la compré, se podría decir que por suerte. Y si os deja comprarla directamente, pues de locos, ¿no? Perfecto. Así que nada más que decir, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos pues luego más tarde en directo en Twitch jugando Liga Estelar o lo que sea, ¿vale? Así que un saludo para todos y hasta el próximo vídeo. Adiós.